Queridos amigos, está muy conmovido el mundo con los temas relativos a la migración. Hay un tratado internacional que está circulando en favor de los migrantes que ha sido propuesto especialmente por los países que no reciben migrantes. Entonces, los países que reciben los migrantes tienen una posición diferente. Y el asunto está en discusión sobre la mesa. Un migrante mmm, normalmente eh, deja atrás su hogar, deja su tierra, deja su paisaje del alma, por alguna razón eh, superior. La migración hizo posible, por ejemplo, la colonización de América. Fueron en los Estados Unidos los migrantes que llegaron desplazados por las guerras religiosas que se desataron en Europa y que tuvieron una crueldad inmensa. Esa es la primera ola de migración. Las migraciones que se hicieron desde España hasta estas colonias se cumplieron fundamentalmente por los grandes niveles de pobreza de la península ibérica eh, empujados por decisiones tan... Poco inteligentes como la expulsión de los judíos o como después la expulsión de los moros, pero especialmente la expulsión de los judíos. La pobreza era inmensa y se produjo. Esta oleada de inmigrantes de la que formamos partes, quienes tenemos algunas gotas de sangre ibérica, de sangre española. Luego, a finales de siglo, viene una enorme migración europea con destino a América y particularmente a la Argentina y al Uruguay. Y esa migración es sobre todo de origen italiano, un país que estaba eh, sufriendo dificultades sin cuento, las que se hicieron todavía más evidentes y más duras con las guerras, eh, tanto con la Primera Guerra Mundial como con la Segunda Guerra Mundial que produjo olas de inmigrantes muy bien recibidos, que fueron un elemento esencial de la cultura receptora, porque hay en la migración un factor de transculturación, como lo llamaba Álvaro Gómez Hurtado en la Revolución en América, que tiene que ser examinado de fondo. Hay muchos de los grandes fenómenos culturales de la humanidad que se deben a esos procesos migratorios. La constante histórica en la humanidad ha sido la migración. Cuando se habla de migración en nuestro tiempo, se piensa mejor en los refugiados, en los perseguidos políticos y en los perseguidos por ese factor deleterio de la convivencia humana actual que es la pobreza. Eh, la gente perseguida por la pobreza busca otro horizonte porque el hambre no da tregua. Y el hambre tiene sus leyes inexorables. Entonces esos fenómenos migratorios procedentes de la violencia y procedentes del hambre, de la falta de oportunidades, son fenómenos migratorios que conmueven la humanidad. Lo que no es juicioso, y ese es nuestro parecer indubitable, es tratar de contener los efectos de la migración y los efectos de las causas de la migración, esas causas de violencia y esas causas de pobreza, y no atacar sus causas. Eh, la migración, hemos dicho, se produce por violencia y se produce por miseria, se, por, se produce por pobreza. ¿No sería juicioso e inteligente atacar esas causas de la violencia y atacar esas causas de la miseria? La violencia que se produjo en el mundo. Como resultado de los eh, partidos comunistas que se hicieron valer en países en desarrollo, fueron sin cuento. Eh, la, lo que sufrió África, lo que sufrieron varios países de América Latina. Por ejemplo, la migración cubana como resultado de las barbaridades que cometieron Fidel Castro y su amigo El Che Guevara y su hermano. Eh, 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 en, en, en Cuba. Eh, fueron, fueron atroces, atroces. Raúl Castro y Fidel Castro y el Che Guevara fueron grandes impulsores de la migración de miles de cubanos hacia los Estados Unidos, migración que ha sido en balance enormemente positiva para los Estados Unidos, salvadora para las personas que tuvieron que salir a buscar refugio. Estamos pues ante un fenómeno que puede ser el fenómeno de nuestro tiempo. Cuando uno ve esas olas de migrantes centroamericanos buscando algún refugio en México o algún refugio en los Estados Unidos, refugio a su miseria y refugio a su propia vida, se pregunta por las causas. La causa fundamental es la pobreza de Centroamérica, originada en gran parte eh, por la oleada comunista que golpeó tan duramente El Salvador como Nicaragua eh, y, que, y que es la causa y como Honduras eh, también desde luego y como Guatemala en su momento víctima que fue de una atroz y larguísima guerra, eh, como así se la llama a esas oleadas de violencia que golpearon a ese país centroamericano y a los demás. ¿Qué es lo que hay que hacer juiciosamente? Hay que trabajar sobre las causas, sobre los orígenes de la migración. Hay que producir desarrollo económico. Hay que producir un sistema democrático donde se respete a la gente y donde cada uno tenga un horizonte vital que no lo lleve a tomar la decisión desesperada de abandonar todo lo que tiene con tal de buscar un último refugio. Y eso lo estamos viviendo los colombianos con nuestros hermanos, los venezolanos. En Venezuela hay un fenómeno migratorio gigantesco. Se hace el cálculo de que en Colombia hay un millón cien mil venezolanos de esta última ola de violencia producida por Nicolás Maduro y por sus adláteres, los de los carteles de los soles y de los eh, comunistas violentos <coughs> estimulados muy lejos, muy lejos desde Rusia y muy cerca, muy cerca desde Cuba. ¿Qué vamos a hacer con esos migrantes? Pues hay que trabajar sobre la causa. Uno no puede decir que es que voy a resolver el problema de los migrantes y salir como nuestro canciller a pedir ayuda en el mundo entero mientras se mantiene intacta la causa de la migración. La causa de la migración en este caso... No es otra distinta que la violencia política que se ejerce sobre millones de venezolanos, que se manifiesta en una pobreza infinita causada, entre otras, por esa violencia política y por el abandono de un gobierno a sus necesidades más elementales para crear un régimen de oprobio como el vigente en Venezuela. La migración, queridos amigos, qué buenos motivos de reflexión sobre ella, pero siempre... Damos la vuelta a la noria para llegar a la misma conclusión. Hay que trabajar sobre las causas. La migración africana es producto de una colonización absurda, es producto de un abandono total de los países que hicieron la colonización y que un día se lavaron las manos con jabón pilatos y se alargaron, dejando tras de ellos la miseria y el abandono para millones de personas que hoy se tiran al mar buscando las costas europeas como resultado de esa colonización absurda. Hay que trabajar sobre las causas. La de Venezuela es elemental y es simplísima. Venezuela es uno de los países más ricos del mundo. Algo de austeridad, un poco de organización, mucho de libertad y Venezuela será la gran nación de América Latina. Se necesita gente. Y se necesita gente que tenga la capacidad de raciocinio y la capacidad decisoria que tiene, por ejemplo, una mujer como María Corina Machado. Pero <laughs> María Corina no puede luchar ella sola todas las batallas. Ella representa una gran parte, una inmensa parte de los venezolanos que están esperando ayuda, que están esperando socorro. Y ese socorro tiene que llegar. Y las naciones... Eh, de América y las naciones del mundo se tienen que reunir para hablar en serio de esa atrocidad que está expulsando de Venezuela a centenares de miles de personas para buscar cualquier cosa, cualquier cosa distinta al oprobioso presente que las circunda, que las, eh, eh, que las estruja y que las destruye finalmente. La migración. La migración mientras se trate como un fenómeno final, simplemente como la consecuencia de gente que sale desesperada buscando otros horizontes, tiene un enfoque equivocado. La migración hay que buscarla en las causas, en los orígenes que producen la migración. Los de Venezuela, como los de África, están bien claros. La humanidad se pondrá seria algún día para trabajar sobre lo que vale la pena trabajar en materia de migración, es, sobre, es decir, sobre las causas y no sobre los efectos, ese es el gran tema que tenemos que analizar, esa es la gran cuestión que está puesta sobre la mesa.